El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Un cordial saludo, amables televidentes. Bienvenidos a esta nueva emisión de CNC Noticias. Estos son nuestros titulares. Dos jóvenes asesinados y otro herido dejó balacera en el barrio Los Ángeles. Familiares dicen que se trató de una equivocación. Autoridades investigan. Capturas y decomiso es el balance de las autoridades en operativos este fin de semana. En alerta autoridades por incremento de lluvias en esta capital. Piden a los ciudadanos tener precauciones. Fundación Caritas Felices adelantará en esta capital seminario contra el matoneo. En el marco del Día del Medio Ambiente, Codechocó adelanta actividades en diferentes municipios del Chocó. La idea es concientizar a los ciudadanos frente al buen manejo del medio ambiente. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. Las autoridades investigan el doble homicidio sucedido el fin de semana en el barrio Los Ángeles, donde perdieron la vida dos jóvenes de 16 y 17 años, mientras que uno de 15 resultó herido. A esta vivienda en el barrio Los Ángeles, según los familiares, llegaron hombres armados preguntando por un supuesto delincuente y al no encontrarlo, dispararon indiscriminadamente contra los menores. Se meten ahí y cuando entran comienzan a cachetearlos y a patearlos, es lo que están diciendo los que estaban allí. Y el uno es que le decía al otro, no, estos no son. Y el otro le decía, sí son estos, hasta que los prendieron en bala. En el hecho, otro joven de 15 años resultó herido al escapar por la parte trasera de la vivienda. El herido es atendido en el Hospital San Francisco de Asís. Que sale corriendo, la coge una bala, le pasa el brazo y otra que le roza la cabeza y los otros dos, el uno queda muerto una vez, el otro viene con dos impactos de bala en la cabeza y uno en el tórax. ¿Y el que resulta herido cómo está? Que resultó herido hasta las 2 de la mañana que yo entré a urgencia, ya me dijo la médica que se estaba fuera de peligro y que hoy lo mandaban para la casa. Las autoridades por su parte se pronunciaron frente a este caso y anunciaron que se adelantan las investigaciones. Con unidades de la SIJIN y la Fiscalía estamos en este momento verificando por qué motivo y cuáles fueron los móviles que ocasionaron este hecho. Cristian Cuesta García, CNC Noticias. Estos son los hechos judiciales que hicieron noticia en el departamento. En un sector del barrio El Porvenir y gracias a la información de la ciudadanía, una menor de 10 meses fue encontrada con signos de asfixia, al parecer ocasionados por sus hermanos menores. Es un caso que se presenta en el barrio El Porvenir, en donde al parecer la niña muere por asfixia. Ella se encontraba con un hermano, con dos hermanitos, uno de 6 años y otro de 8 años. La hipótesis que se saca hasta el momento es que de pronto fue asfixiada por sus hermanos, es lo que estamos investigando hasta ahora. Es una hipótesis apenas de lo que pudo haber pasado, pero en este caso sí quiero hacer énfasis porque quiero hacer la recomendación para los padres, donde no debemos dejar los niños solos en las residencias, no debemos dejarlos al cuidado de los hermanitos, sino que debemos dejar una persona responsable mayor de edad, y en caso que no se pueda dejar a una persona responsable, pues trasladar los menores consigo hasta el sitio donde se movilicen, porque no podemos permitir este tipo de casos. En el sector de Guadalupe, corregimiento de Tutunendo, la población está consternada por la aparición de una cabeza humana. Efectivamente aparece una cabeza, estamos verificando primero de quién es, segundo, cuáles fueron los motivos o de dónde es esta persona para nosotros lograr identificar. De este caso, teniendo en cuenta que pues, solo se encuentra la cabeza, pues no hay mayor información. Y aún más difícil porque se encontró en un sector rural donde es difícil el acceso a ese sitio. Gracias.
Debido a las lluvias en los últimos días, funcionarios de gestión y prevención de riesgos han tenido que atender varios deslizamientos en esta ciudad. Ilson Antonio Mosquera Córdoba, coordinador municipal de gestión y prevención de riesgos, entrega informe de los acompañamientos realizados en los últimos días a distintos lugares debido a las frecuentes lluvias. La intensificación de la lluvia, producto pues del inicio de la primera temporada invernal, el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, a través de su comité técnico y su comisión operativa, atendieron diferentes emergencias presentadas a raíz pues, de la intensificación de la lluvia en 5 sectores, es decir, en el barrio Jardín. Se atendió emergencia en el sector de la escuela Melvin Young, donde producto pues, de la fuerte lluvia se generó la fallas en un muro exterior de cerramiento de la institución, e igualmente un árbol que de hecho reviste peligro de colapso, el cual afortunadamente fue atendido a través del cuerpo de bomberos de Quibdó. Se hizo tala del mismo, brindando tranquilidad a la institución educativa. Gracias a los trabajos ambientales realizados en la quebrada La Yesca, se redujo su posibilidad de desbordamiento. Aquí hay que resaltar todo ese esfuerzo que se hizo en la limpieza de la microcuenca La Yesca, que de hecho, como ustedes lo saben, cualquier lluvia constante generaba problemas de inundación, sobre todo en los sectores de la Esmeralda y la Margarita. Afortunadamente esos trabajos de limpieza que se generaron allá, producto pues con apoyo de la administración municipal y el concurso a nivel nacional, lógicamente permitieron darle tranquilidad a esa zona. Envía un mensaje a la comunidad en el que reitera la realización de un trabajo mancomunado y la importancia de este. Es importante que la comunidad entienda que en el marco de la nueva ley 1523, la responsabilidad de la gestión de riesgo es tarea de todos, es decir, todos somos responsables de la gestión del riesgo, todos debemos adoptar medidas preventivas que permitan minimizar o reducir los riesgos a los cuales estamos expuestos. En ese todo están incluidos los niveles público, privado y comunitario. Es decir, todos tenemos esa responsabilidad de adoptar esa medida preventiva. Esas son otras noticias aquí en CNC. El matoneo se refiere a aquellas relaciones en las cuales una o varias personas tratan mal a otra, usualmente más débil. Esta situación es común en todos los países del mundo, por ello la Fundación Cáritas Felices, en cabeza de su coordinadora Ximena Mena Mena, busca concientizar a la población por medio de la realización de un seminario-taller llamado No al Matoneo. Nosotros para el día 30 de junio de este año vamos a realizar nuestro seminario-taller sobre No al Matoneo, para que la comunidad en general se pueda enterar de qué es esta problemática, cómo pueden abordarla y además de abordarla, cómo ayudar para que esto pueda irse erradicando un poco en nuestra ciudad. Las diversas situaciones que se han presentado en el departamento, especialmente en las instituciones educativas, y el mal uso de las tecnologías son las razones que llevan a buscar ayuda profesional y más profunda para tratar este tema. Por favor, a los padres de familia sobre todo, que no dejen tan solo a sus hijos, que las redes sociales son muy importantes en este mundo de la globalización, de las TIC y demás, pero que sean un poco más vigilantes en esta situación, porque a veces no nos damos cuenta que los pelados se están citando para agredirse, porque como el computador, el internet queda a su servicio, entonces el padre de familia ni se entera. Cuando está enterado ya es del problema y a veces son situaciones que son muy pesadas y a veces tarde. Envía un mensaje a la comunidad, especialmente a los padres de familias, para que estén pendientes del uso de la tecnología por parte de sus hijos. Hay muy poca información. Los medios de comunicación en ocasiones se quedan muy cortos en explicar en qué consiste lo del matoneo. Y eso lo que hace es que el estudiante o la persona o el padre de familia no le dé como la importancia a la situación hasta no verse involucrado en ella. Entonces, lo que tratamos es de que al informarnos nos demos cuenta en qué consiste, cómo prevenirla y poder aportar. Durante una semana, Codechocó conmemorará el Día del Medio Ambiente con diversas actividades a lo largo de este departamento. En el marco de la celebración del Día del Medio Ambiente, el 5 de junio, se realizan actividades en diferentes municipios del departamento. Efectivamente, hemos venido trabajando la programación hace aproximadamente unos 45 días y es así como
hoy le podemos contar a toda la comunidad chocuana que no solamente se celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente en Quindó, sino a lo largo y ancho del departamento. Y no solamente un día, sino que, por ejemplo, en Tadó, la programación arrancó desde el día 29 y son múltiples las actividades que se vienen realizando desde el día 29 en el municipio de Tadó. De igual manera, tenemos programación en Ismina, Río Sucio, Unguía, Bahía Solano, Nuquí y, por supuesto, Quindó, ¿no? En Quindó se desarrolla una agenda de acciones que abarca una semana para la conmemoración de este día. En ese orden de idea, en Quindó estamos rindiendo un homenaje al medio ambiente, donde hemos invitado 15 artistas plásticos que van a plasmar toda la crisis alimenticia y la producción y consumo sostenible alrededor de los niños de Beuría Ambiental. Esto es el día viernes en el malecón de Quindó, Catedral y Parque Centenario. También tenemos elaboración de algunos murales, vamos a elaborar un mural al interior de la corporación sobre la misma problemática y otro en la institución educativa normal superior Cañizales de Quindó. El día 5 tenemos un conversatorio en la Universidad Diego Luis Córdoba, Auditorio Jesús Lozano Asprilla. Paralelamente se va a realizar en la universidad Expo Residuo, que es una feria con materiales elaborados, producto de reciclaje, ¿sí? Todo es elaborado con material reciclado. El día 6 se hará una feria en el SENA, también con material, productos elaborados a base de materiales reciclados, esto trabajado con los aprendices del SENA. Invita a la comunidad a que se una a esta actividad y que se comprometa con el cuidado del medio ambiente. Que se vinculen activamente a las diferentes actividades de su localidad. Sí, dependiendo pues donde nos encontremos, entonces vincularnos activamente a participar de las diferentes actividades. Y que tengamos en cuenta que por pequeña que sea la actividad que realicemos, tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente. Entonces, por favor, que seamos muy prudentes al actuar, que realicemos las actividades que sean más amigables con el medio ambiente y de esa manera estamos ayudando a la conservación del planeta. Darly Marmolejo, CNC Noticias. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más información.